Y un nuevo vídeo. Pues bien, hoy ya somos martes y 13, nunca mejor dicho, que para los supersticiosos es un día malísimo. A mí, como el número 13 no me gustaba, pero me acaba gustando el número que acaba en 3 por mi niño, porque mira, nació el 23, tenemos 3 hijos, todo en 3. Entonces, me acaba gustando sí o sí. Y ya está. Pues bien, son las 12 y media, justas, me ha salido hasta finos. He venido hace un rato de trabajar, porque no iba a salir tan pronto de trabajar, pero tenía que haber salido a la 1 de trabajar. Pero como a las 10, a las 11 menos 20 me llamó la jefa, que estaba en una casa, trabajando en una usuaria, me llamó la jefa diciendo que la mujer que tenía de 11 a 1 no quería el servicio hoy, que iba a comprar o no sé qué me ha dicho. Dice, ya cuando termines de esto te vas para tu casa. Digo, vale. Pues entonces he aprovechado y me he ido a Mercadona a comprar. Me ha recogido Diego y me he ido a Mercadona a comprar. Bien, he estado en Mercadona y os voy a enseñar primero lo que he comprado. He comprado poca cosa. He comprado huevos cocidos, atún y más cosas. Pajaritas. Voy a hacer ensalada de pasta. He comprado también una latita de aceitunas negras sin hueso. Un gel de estos de que es nuevo, que es exfoliante de fresa, que huele, os lo juro, huele de maravilla. Eso, he comprado dos paquetes de colas que están aquí, mirad, paquetes de colas, y un rollo de papel de cocina de los grandes, que está en el salón ya, que lo ha puesto Diego. Y un potito para Dieguito, porque hoy no me ha pillado que no tengo cocimiento. Eso. He comprado, ha sido poca cosa lo que necesitaba. He comprado lo que necesitaba. Esta tarde necesitamos las cervezas que vamos a ir. Va a ir Diego a Carrefour a comprarlas, porque yo no estoy, que esta tarde trabajo. Que ya he avisado que esta tarde toca llamada y ya he avisado también que llamarán los niños antes porque me tengo que ir a trabajar. Voy de 5 a 6 y luego de 6 y media a 9 de la noche. Trabajo por día y mañana igual por la tarde. Y mañana trabajo también. Más cositas. Y eso. Mañana digo yo. Ay, ya estoy tonta perdida. Ya me falta, como yo digo. Me han venido paquetitos. Ahora lo enseño. Ayer no grabamos porque no nos dio tiempo la vida. No nos dio tiempo a nada. Mira. El domingo por la noche, de la noche del domingo al lunes, Dieguito dio malísima noche, pésima, no quería nada, estaba súper chinche. Yo digo que le tiene que doler la boca a rabiar, porque no había manera de consolarlo, pero manera ninguna, ni en brazos, ni asentado, ni tumbado, nada, nada de nada, ni con los dibujos, nada. Le di a pirata y todo y ni por esa. Entonces yo la noche del domingo no dormí nada. El lunes me levanté, ayer me levanté, para vestir a los niños, prepararle la ropa y todo. Y el almuerzo para el cole. Y cuando se llevó Diego a los niños, que los llevó Diego, me eché un rato yo, una hora. Estuve hasta las 10, de las 9 a las 10. Me eché un poquillo porque si no, no podía tirar. No tenía narices. Y me levanté a las 10 y me dijo Diego, dice, ¿quieres que nos pongamos a ordenar el mueble del salón? A sacar todo para recogerlo todo, para la mudanza. Digo, pues mira, pues sí, dice, ahora que no están los niños, dice, y no van a estar diciendo, porque ahí había chuchería guardada, dice, no van a estar diciendo, no tira eso, déjame esto, dice, lo hacemos sin ellos y lo recogemos. Digo, vale, estuvimos toda la mañana, porque había en los cajones puntilla, había en un cajón punta, uno era de herramienta, otro, mil cosas, que yo no sé cómo en las casas acumulamos tantísima cosa, pero bueno, yo no lo entiendo cómo podemos acumular tanto. De ahí guardando y guardando, que habían cosas que yo dije. Había fotos hasta de Joana y Pedro de chicos cuando nos mudamos aquí al piso.
Y digo, mira, han salido fotos y todo, papeles, estuvimos mirando papeles, estuvimos tirando los papeles que nos servían. La garantía y todo eso, yo es que yo no sé por qué me pasa esto, pero soy peor que una abuela. Yo lo guardo todo. Garantía, recibo, aunque sea una propaganda, la guardo. Los tickets, yo no sé para qué le echas guardo tanto tickets, pero bueno. Total, que estuvimos mirando y se nos echó el tiempo encima. Tanto que llegó la 1:30, estuvimos estuvo dándole dieguito a Diego de comer. Le dio de comer, eso sí, tenía yo lentejas congeladas para un potito, le dimos las lentejas y un peti, se lo comió. Y cuando nos dimos cuenta, yo seguía liada, cuando nos dimos cuenta eran las 3 de la tarde, había que ir a por los niños a las 3 menos 10. Fue Diego a por los niños y cuando vino Diego ya había hecho yo huevos y patatas para comer. Estuvimos comiendo huevos y patatas. Me eché un poquito a dormir la siesta, a ver si podía echar un poquito, me eché a las 4 menos cuarto así y me levanté a las 5 y cuarto, 5 y 10. Me eché otro rato, que queráis que no, en esos ratos descansé. Y por la tarde nos fuimos a casa de mis padres. Nos fuimos a casa de mis padres. Estuvimos en casa de mi madre. Y porque decía mi madre, si no vas a trabajar toda la semana y ya no vamos a poder ver a los niños. Y le digo, mamá, vamos a ir la semana que viene, ya casi por poca viví allí. Dice, bueno, pero que yo no estoy una semana sin ver a mis niños. Digo, bueno, ya está. Total, que fuimos. Me levanté, me duché, merendaron los niños, nos fuimos. Estuvimos allí con mi madre en el Mercadona que estuvo comprando y mirad lo que compró Joana, que huele la colonia por 4 euros, huele a chuchería, huele súper bien. Le encantó a Joana. Y yo me compré también, tuve que ir al Mercadona yo también porque necesitaba tampa, porque me ha bajado este mes, pero tela. Y me compré yo esto que vi, que es un aceite corporal, que mirad cómo deja, es que no sé si se aprecia, pero deja un brillo. ¿Veis cómo brilla? Y huele de maravilla, huele súper bien, por 4 euros también que me costó. Huele muy bien. Compré también tomate cherry, un poco de verdura. Y estuvimos allí toda la tarde. Luego nos vinimos para acá y ya vinimos reventados. Y ya le pusimos la cena que hice de tortilla de patata. Le puse la tortilla de patata con los tomates cherry cortados y estuvimos cenando y nos acostamos. Y ya está, eso es lo que estuvimos haciendo. Y bien, por eso no grabé porque no me dio el día para más. No me dio, además ya estaba un poco de cabeza saturada. Yo no sé si a vosotros pasa, pero yo, de verme la casa, que mirad cómo dejamos el pasillo, mirad. A ver, mirad cómo dejamos el pasillo que está pelado. Es que está pelado, quitamos las cosas, me falta quitar los cuadros nada más. Pero lo vacié todo. Y de vez que está así la casa medio vacía, que tiene las bolsas y las cajas por medio, y tú me da una desesperación y una asfixia y un ahogo. Yo no sé si me pasará a mí nada más, pero me da mucha asfixia y mucho ahogo, no sé por qué. Pero ya está, y no me dio tiempo a más. Es que no me dio el día para más. Y ya está, total. Ya estamos aquí hoy, otra vez, al pie de cañón. Que me ha hablado también la jefa que mañana trabajo por la tarde. Y el jueves trabajo por la mañana y por la tarde. Más cosas. Pues bien, me han venido, como he dicho, paquetitos. Los que me faltaban me han venido. Me ha venido el piercing que tengo puesto, que ya me lo está curando, que mirad que ya esto es concha, ya está mucho mejor. El piercing que lo pedí. La correa del reloj, que lo tenía, la rosa la tenía rota. Y esta es el que me pongo para trabajar, por no meter el plateado en el trabajo. Esta es el que me pongo para trabajar. La pedí por 2 euros, no llegaba a los 2 euros, 1,75 euros. Y mirad qué chula es, se queda súper bien. Me ha venido también otro piercing que me pedí, mirad, es que no sé si se ve, con un diamantito, a ver, ahí, con diamantito más fino que este, más finito. Me pedí también, le he pedido a Diego, Diego, ¿puedes traer el reloj y las clavas? Le he pedido un reloj y unas clavas, que ahora veréis qué chula. Por 4,50 euros. Ahora verás qué chulada. Está súper chulo. A Diego le gustó. Y como a Diego le gustan muchísimo los relojes, dije, pues ya está. Aprovecho y ya lo tiene para el bautizo. Lo tiene para salir. Si salimos a algún lado o algo. ¿Es que le gusta ponerse los relojes? Mirad qué reloj más chulo. Mirad. Qué chulo. Es súper chulo el reloj. Es muy bonito. Y la esclava. Está aquí metida. Que es una esclava de eslabones. ¿La puedo abrir?
Mira, una esclava de eslabones súper bonita. Pues me ha costado en el 6, 4,50 €. Si sentía a Dieguito llorar, es que está fatal. Está, pero fatal, fatal, fatal. Me pedí también, mira, este vestido que estaba en oferta, que es de licra, de cuello cerrado, repegado de manga la sisa de tirantillo, 4,50 € también. Me pedí este. Y a mí me gusta siempre tener un vestido negro básico, porque viene bien. Me pedí también los pendientes. Ahora verá lo que me pasó. ¿Viste que me compré en el otro vídeo? Los pendientes que me iba a hacer de fleco en naranja. Pero ¿qué pasa? Que el collar lo llevo dorado. Y la borla que trae aquí, que es como una borla, la trae platea. ¿Qué pasa? Que no me gusta el contraste que tiene, que me lo probé el otro día, no me gusta. Entonces me pidió estos, que tienen esto dorado, mira, que tienen como hojas, que estos le van de lujo al vestido. Y me pidió también el bolso, que mira, voy a poner. Ya estoy aquí. Mira el bolso, que es igual. ¿Veis? El bolso 4 € también, no vayáis a creer. Que es como fieltro así y está súper bien. Mira, ¿veis? Y por último, pero no menos importante, que casi es lo más importante de todo, me han venido los zapatitos del bautizo de Diego. Porque yo paso de gastarme 40 o 50 €, que lo he estado viendo, que me valen los zapatos, para que se los ponga un rato porque él no los va a querer. Y yo me pensaba que iban a ser peores, ¿eh? Y mira, son súper bonitos y tienen suela, ¿eh? Yo pensaba que no iban a traer suela, pero sí. Mira, este viene un poco deformadillo, pero mira, blanco, me han costado 5 €. Para el bautizo le he pedido un número 20, ¿eh? Se le he probado, porque ponía en los comentarios que venían grandecitos. Entonces se le he probado y le queda un pelín grande, que le va a venir hasta bien para el mes que viene. Porque lo que le vaya a crecer el pie es lo que va a tener de diferencia. Pero le viene estupendamente. Y ya los tengo todos los paquetes que había pedido, los tengo todos. Ya no me tiene que venir más nada. Ya no viene más nada. Ya esperar ya que llegue la semana que viene para recoger las cosas y no. Que ya lo tengo casi todo, que ya has visto, lo tengo todo casi todo empacado. Que por eso estoy, creo yo, tan agobiada. Pero en fin, es lo que toca. Si queremos, que ya queríamos mudarnos, es lo que toca. Mudanza. Pero no sabía yo, como yo digo, que con 5 personas, bueno, más que no son 3 niños, se acumulaba tanta cosa. Tanta ropa, tanta. Y la ropa todavía empezó nada más que con la de Dieguito. Tanta ropa, tanto juguete, tanto chisme, tanto papel de médico, de una cosa, que eso sí es que es verdad que no se puede tirar. Pero en fin, no sabía yo que se acumulaba tanta cosa. Y ya está. Así que vamos a ponernos mano a la obra. Me voy a poder hacer la ensalada de pasta primero. Y ya nos liamos porque Diego no ha estado aquí en toda la mañana. Que ha estado de papeleos también apañando papeles con el Dieguito. Y no le ha dado tiempo a hacer las camas ni nada. Así que nos vamos a poner las pilas y vamos allá. Pues bueno, familia virtual. No lo sé, papi. Ya venía de trabajar. ¿Tú has usado esta paleta, no? Sí, para esto, tenía. Yo qué sé, hijo mío, para el cocimiento que le he hecho al niño. Le he hecho un cocimiento al Dieguito de calabacín con quesito y le he utilizado. Pues bien, familia virtual, ya he venido de trabajar. Ya estoy hasta las narices de día. ¿Eh? Sí, reventar. ¿Por qué? Cuando seas mayor lo descubrirás. Cuando seas mayor sabrás por qué. Hoy están muy graciosas, que Joana, me han venido el aquí pintarrajeado. ¿Sabes qué? Que me ha movido la colchoneta. Y a mí me han pintado la cara de pintura. A mí no me duele. Con una corona, mi cariño. Con aquí un diamante morado. Ya está, no pasa nada. Aquí, ya está, ha sido todo solo, ya está. Ya está. Ya. Pero no, se ha tenido que hacer daño porque se ha dado contra el mueble. Pues, la han dibujado. Ya está el campeón listo para el ataque. No te digas eso, no te pongas así que te dicen ¡ay, qué campeón! Cada que la vas a tirar también la vas a correr otra vez nuevamente. Pero que está hoy muy sensible. Hoy está otra vez los días jodidos. Hoy está mega sensible, que nada más que ya habéis visto el golpetacillo que se ha dado, pues ya es llanto tras llanto. Y así lleva todo el día.
Está muy sensible, está fatal. Pero en fin. Pues bien, cuando he salido de trabajar, hemos estado en Carrefour comprando la cerveza de Diego y comprando una bandejilla de chuletas, que ya sabéis que soy la tonta de las chuletas ahora, que me apetecía cenar. Y te la he hecho un poco más... cruda, si a mí me gustan al punto. Y hemos estado en la farmacia sacando mis pastillas y ya está, me he ido para trabajar otra vez. Si esto es el pan, claro, no hemos estado comprando en la farmacia. No tengo, mira, me queda uno. No, la farmacia. En la farmacia sí la he comprado. ¿No has ido a la farmacia? ¿Y esa? Esas no son, Pedro, esas son tuyas. ¿Todas esas son? No, todas esas no, hijo mío. Quítate de ahí que está el aceite hirviendo, vaya que te salte también, que ya lo que me faltaba. Total, que hemos venido y todo y yo me he ido otra vez a trabajar, si es que esto aún no para. Cuando me ponen así las horas parcías, es lo peor que te pueden hacer, porque te marean. Y este señorito está... que no quiere nada tampoco. Está que no quiere nada tampoco. Están los dos que llevan un día. ¿Qué pa' qué? Toma, ¿quieres agua? Mira lo que ha hecho mamá. A ver lo que le ha hecho mamá. Mira yo. Mira, aquí veis la cara, ¿no? Un poco una foca, ¿no? Pues ahora, agarráis aquí, de este lado que tenéis, aquí, y hacéis... una foca. Y una foca. Y mira, y pon aquí el corazón adentro. Love. Love, te quiero. No, love, te quiero. Mamá, es que no le cabía tanto. Mira, y atrás. Mira yo. No quiere nadie. Una carta que esa luego la leeré yo. Mira, yo la quiero leer. Luego la leo yo la carta, si no, no tiene gracia. No, porque es un regalo para mí. Mira, mira, mira. Mirad qué me ha hecho mi Pedro. Ay, a ver, sujétame aquí. Mirad qué regalo más chulo. Es para papá y para... ¡Ah, que es para papá! Y para ti. Ah, muy bien. ¿Yana? No. Ah, que es para papá. ¿Una cosa? ¿Qué? Que luego cuando estemos en el piso nuevo... ¿Qué? Para hacer la chincana más grande. ¿Para la chincana? ¡Ay, perdón! Lo de los papelicos. Lo de los papelicos. Ya lo que le faltaba para el bingo. Madre mía, allí hay más sitio. En fin, ya está. Mañana me toca ir a Mancha Real, que tengo que mirar una cosa, porque vamos a intentar, a ver si se puede, porque si no hay mucho jaleo, vamos a intentar a ver si se puede cambiar. ¿Eh, Diego? ¿Diego? Estoy diciendo que mañana vamos a Mancha Real, vamos a intentar a ver si se puede cambiar la fecha del bautismo. Porque si no, una locura venir aquí... Y no puede Diego beber ni nada, porque si fuera aquí, que estuviera aquí, dices, vale, puede Diego beber y tú. Pero es que, estando allí, tiene que coger coche. Mi padre no tiene coche y tiene que ir y venir Diego a por ello. No vamos a poder disfrutar nada. Entonces vamos a intentar a ver si podemos hacerlo allí. Y como la mitad de los tíos de Diego, bueno, la familia de Diego, hay una boda antes y no van a poder venir. ¿Eh, Diego? ¿Sí? Estoy diciendo que la familia tuya no va a poder venir porque hay una boda el día 29. Claro. No van a poder venir, a ver si pudiéramos cambiar la fecha y así sí que pudieran venir la gente que pueda venir, que quiera, claro. Y ya está. Así que vamos a ir mañana porque ha hablado mi madre con el párroco y le ha dicho que tiene dos huecos, que a ver si vamos, nos puede, a ver si nos puede meter. Y ya está, así que vamos ahí a ver lo que nos dice. Así que mañana por la mañana, que no trabajo yo, tengo jaleo. Por la tarde sí que trabajo, 2 horas y media creo que es, o 2 horas, no lo sé, tengo que mirarlo. Y ya está, así que aquí despedimos el vídeo. Dale like, suscribiros y activa la campanita. Adiós. Por cierto, felicitad que el otro día fue el cumpleaños de Patricia, de Patri. Así que muchas felicidades. Adiós.